Jorge Kampani ez da bera, emeutik dator, emeuko irakaslea bada. Eta tartean abokatua eta jurismatika abogadoseko gabinetiaren sortzaia. E, ikusten bozu euren guegunean, hainbat artikulo gai honekin lotuta. Deretzen larrez elkartian sortzaietakoa bebai da. 2000 eta irutik, ikatetako legeiaren inguruko alkularitza moten dau. Datu pertsonalen babesa, merkataritza elektronikoa, jabetza intelektuala, publizitatea, Bueno, en fin, gure redakzioetan askotan gertatzen dian galdera horrek erantzuteko asmoakin dator. E, gure ikaskide, o sea, gure lankide batzuk egin zeben kursoa berakin eta e, arrezkero ze ondo azaldu zituen gauzak ikusita, baga hor tokiko meko jardun aldizetan. E, parte hartzeko itzaldi bat eitzeko asmoa dakau, hor mikrofono, hor da Bueno, zeuek zaiatu pasatzen bateti bestera, ¿vale? Ba, Jorge, bidezunean. Bueno, Primero, muchísimas gracias por, por invitarme. Disculpad que yo lo haré en castellano. Hablo un idioma que cada día está más alejado de la ciudadanía, que es el idioma jurídico. Cada vez el, el, el tema jurídico, las leyes, cada vez se complican más y lo que vamos a ver, que la tecnología, cada vez nos acercan más las cosas. ¿no? Tenemos hoy en día unas armas que destrozan cualquier... Cualquier normativa, que son nuestros dispositivos móviles. Como hemos visto, Frances ha comentado que al final eh, va el periodista, va con su teléfono, con la grabadora, con, con la videocámara, saca una fotografía, va a las redes sociales, descarga una foto. En el fondo, al final, tenemos unas armas que se supone que vulneran todo tipo de normativas. ¿no? Y como digo, luego tenemos otro, otro lenguaje, que en este caso es el lenguaje de las de las leyes, que a veces es difícil compatibilizar hacia dónde van las leyes en este tipo de situaciones, qué nos están diciendo la normativa de propiedad intelectual, la normativa de imágenes, de, de protección de datos, de derecho a la imagen, como digo, con luego lo que tenemos nuestros, en nuestros bolsillos. ¿no? Eh, además, luego suceden cosas... Eh, no os preocupéis, yo de artículos de la ley creo que solo he puesto uno, no, no creo que ese sea el, el motivo de la, de la charla, pero son cosas que al final van, van sucediendo. Eh, en este caso, fue hace, también hace bastante poco, eh, Sir Sarasua, un, bueno, no sé cómo, sí, un otro, otro usuario de Twitter, ¿no? se quejaba de respuesta a un periodista que me ha robado una foto. ¿No? Son situaciones, lamentablemente, que la estamos viendo día a día. En el fondo, al final, pues él, Asier, se quejaba de que había subido, en este caso, a Twitter, pues una queja ciudadana, o una queja que él había visto, que en el fondo era pues. Había visto cómo estaban denunciando un guardia civil. Bueno, la chancha, cómo estaba denunciando, o la policía local de, de Bilbao, cómo estaba denunciando a un coche, lo puso ahí, luego eso un medio de comunicación cogió la fotografía y bueno, pues la discusión que se ha generado entre el usuario que sube su foto a la red social y el medio de comunicación que ha utilizado la fotografía. ¿no? Lamentablemente son situaciones que ocurren. Más a menudo que van ocurriendo, más a menudo. Claro, todos, como digo, todos tenemos dispositivos móviles, todos tenemos cámaras, todos somos capaces de en un momento dado, cuando hemos visto una situación, hacer una fotografía, subirlo, eso se genera, genera una noticia y un medio de comunicación descarga la fotografía, la publica, y lamentablemente, pues en muchas en, en algunas ocasiones, tampoco voy a generalizar porque hay medios de comunicación que lo hacen bien o por lo menos se preocupan en hacerlo bien, publican la fotografía sin. Citar, sin, ni siquiera en su caso pedir permiso, hay que ver si realmente hay que pedir permiso o no hay que pedir permiso, bueno, la normativa lo viene establecido, pero ni siquiera se cita al que lo ha subido la fotografía, ¿no? ni siquiera se hizo hasta que esta fotografía no es mía, que esta fotografía no es nuestra, que no la hemos hecho nosotros, que hay un usuario que la ha subido a una red social. ¿no? Como digo, lamentablemente son situaciones que pasan. Claro, ¿qué suele suceder? Pues lamentablemente. Pues eh, lo que suele suceder es que la gente pues sí, lo critica es cierto que eso también genera problemas de reputación al medio de comunicación que lo ha subido porque se genera una discusión en las redes sociales porque al final tu imagen como medio de comunicación se ha podido ver eh, mermada porque un usuario se ha quejado los medios de eh, los, las redes sociales entre comillas han ardido porque se ha publicado esa fotografía pero muchas veces no va más. Es una queja, igual luego hay algún tipo incluso a veces de negociación por debajo pues para intentar que la cosa no vaya más, pues incluso, bueno, pues algún tipo de negociación, pero nos tenemos que acostumbrar que de vez en cuando estas cosas al final pasen y salten a judicializarse. ¿Por qué? Pues porque hay gente también que al final está cansada de que sus fotografías, de sus vídeos, alguien las esté utilizando y al final se acuden a los tribunales. No, no es la situación que suele ocurrir eh, normalmente, pero. También estamos viendo que cada vez habrá más. De hecho, esto era una noticia de, si no me equivoco, de la semana pasada, ¿no? Periodista deberá indemnizar a fotógrafo por reproducir fotos sin autorización. En este caso. Eh, la noticia, bueno, en este caso era que un medio de comunicación para. Eh, creo que era para, para. para navidades, de hace unos cuantos años, había cogido diferentes fotografías de postales de. Creo que era de Valencia. Una de esas postales, una de esas fotografías era de un hijo de un periodista de otro, de otro medio de comunicación. Y bueno, pues lo que suele salir, oye, que esa foto es mía, que esa foto no es tuya, que me cites, que no me cites, y al final esto se judicializa. Pues al final hay una indemnización, hay un tribunal que decide si eso es una vulneración en temas de propiedad intelectual, y ocurre. En este caso, bueno, ya os adelanto, el final de, el final de, la, de la sentencia han sido 400 euros de indemnización. Realmente no son cantidades altas. Pero bueno, son 400 euros por no haber por haber utilizado una fotografía sin consentimiento. Realmente aquí, por ejemplo, el autor de la fotografía pedía una indemnización mayor, pedía de 2.200 a 1.500 euros, y en este caso el tribunal la rebajó. Pero son cosas que, como digo, si se ponemos a judicializar absolutamente todos los casos que están ocurriendo hoy en día. Yo creo que también otra vez hacemos ataques de denegación de servicio a los juzgados. ¿En qué sentido? Pues que los juzgados estarían repletos y repletos de vulneraciones de propiedad intelectual por la utilización de imágenes sin el consentimiento de su autor. Pero hay que ser conscientes que cuando estamos, eh, cuando estamos en las redes, cuando estamos en internet, cuando vemos una fotografía que nos ha interesado, sobre todo hablo en los en el ...en lo que es la, la, la esencia de las jornadas, es decir, para medios de comunicación, es decir, y la queremos utilizar porque es la que realmente eh, se ve gráficamente lo que nosotros queremos decir escribiendo, es decir, la que realmente muestra todo lo que queremos hacer... Hay que ser conscientes que tenemos que, ser, que saber o que ver qué es lo que dice la propiedad intelectual de ese tipo de situaciones, de quién es el autor de esa fotografía, qué es lo que aparece en la fotografía. Hay menores, hay niños, es decir, eh, lamentablemente una fotografía es algo más complejo de lo que nos puede parecer. ¿Por qué digo complejo? Bueno, eh, complejo porque está la propiedad intelectual. Hay metida de quién es esta fotografía, de quién es el objeto de la fotografía, pero luego hay derechos fundamentales dentro de la fotografía. ¿Por qué? Porque aparecen personas. Pueden aparecer menores, pueden aparecer niños, pueden aparecer nosotros mismos, con lo cual hay que preguntarse si los que están en esa imagen quisieran salir, no quisieran salir. Y luego encima tenemos hoy en día también leyes como la ley Mordaza, que también hay que preguntarse quién está dentro de esa fotografía ejerciendo qué tipo de autoridad o qué tipo de acción para saber si encima eso se puede publicar o no se puede publicar. O sea que lamentablemente una fotografía no es algo tan fácil como para decir, bueno, lo cojo, eh, la descargo, la subo a mi medio de comunicación. Y Anchas Castilla, ¿no? Pero bueno, nos pasa a todos. Y desde luego tiene, pasa a instituciones que se supone que tienen que hacer velar por también por nuestros derechos. No sé si os suena esta, este caso que sucedió el año pasado de la Guardia Civil nos roba un poco. ¿Os suena? En este caso es, no es un medio de comunicación, pero para mí me sirve muy, muy como me, me sirve como ejemplo clarificador de lo que estamos hablando. En este caso, su, también sucede en las redes sociales que hoy en día se quieren dar eh, mensajes pues, que lleguen, que nos lleguen de una forma, entre comillas, graciosa también algunos aspectos. Y la Guardia Civil, en este caso, lanza un tuit en el que dice, se acercan fechas importantes para hacer un regalo y la red es buena, pero, pero cuidado con, y coge... Este, este dibujo que es bastante conocido, por no decir muy conocido, de la marca Musu, donde se ve la imagen del, de, los, eh, de las ovejas y un lobo con piel de cordero ¿no? disfrazado. Seguramente el community manager ni se lo haya pensado. Ha dicho, quiero lanzar este mensaje, pues mira, se me ocurre esto, oye, mira, lo de Cucusumusu. Bueno, si sabe que es de Cucusumusu, bien, cojo esta imagen y yo creo que como eslogan lo he puesto perfectamente. ¿no? Al poco tiempo, claro, también hay que ser consciente a quién le estás robando la, la imagen, ¿no? sobre todo por, el, <laughs> por la repercusión que puede tener. Cucusumusu lanza un, lanza un tweet donde dice: Historia tan real. Es increíble que parece de Kukusumusu. La Guardia Civil nos roba un poco. Y es un link a un post de Kukusumusu donde cuenta que efectivamente la Guardia Civil ha cogido esa imagen y no les ha pedido permiso. Y claro, ellos son los autores y ellos tienen los titulares son los titulares de derechos de esa imagen y no se les ha pedido permiso, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? En este caso, la Guardia Civil, pues cuando se da cuenta de la imagen que se ha generado, de la repercusión que ha tenido en ese tipo de instituciones, pues intenta hacer un tuit que dice, un millón de disculpas por usar lobo con piel de cordero sin citaros, para, bueno, pues que intentarán hacer otra campaña. Pero dice sin citaros. Efectivamente, y lo que por lo menos de esta media hora que tengo, lo que quede claro es que mínimamente, siempre que cojáis una imagen o algo que no es vuestro, siempre hay que citar. Mínimo. Pero ojo, en algunas situaciones, aunque citéis, también estáis incumpliendo, también estáis no pudiendo utilizarlo. ¿Por qué? Porque tienes que pedir permiso, no solo es citar, tienes que pedir permiso. Oye, Kukusumusu, Guardia Civil, Kukusumusu, ¿puedo utilizar esta imagen para hacer esta campaña? Kukusumusu te puede decir sí o no. Y si te dice que no, pues lamentablemente no podrás utilizarlo tendrás que buscar otra imagen que reflexione o que refleje lo que tú quieres decir como imagen es decir tenemos que ser conscientes que aquí las imágenes las, eh, los vídeos cualquier eh, cualquier objeto de propiedad intelectual es el autor o los titulares del derecho el que decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y a veces, aunque seamos un medio de comunicación y luego lo veremos, tenemos ciertos derechos y derechos que nos amparan, como la libertad de prensa, la libertad de información, no siempre se puede vulnerar la propiedad intelectual por reflejar una noticia o por reflejar un comentario. Como he dicho antes, como el caso del periodista que ha hecho, en este caso quería hacer postales navideñas de una ciudad y ha cogido la primera foto que se le ha, que lo ha encontrado. ¿no? Oiga, usted, ¿eso realmente es una noticia? ¿Eso realmente está amparado por la libertad de prensa, por la libertad de información? Pues seguramente no. Y como veremos, eh, si me da tiempo, veremos que, que la jurisprudencia cada vez ha sido más restrictiva en ese caso. Oiga, usted, una información es lo que es. Luego hay muchísimas otras cosas que no están amparadas por esa libertad de información y para poder utilizar ese tipo de objetos tienes que pedir, tienes que pedir permiso. ¿no? no sé si os cuesta, ¿os, ¿os suena este selfie? ¿A ¿Alguien le suena el selfie? ¿Es un selfie? Es decir, un autorretrato de un mono. ¿Por qué creéis que pongo el selfie aquí? Porque es gracioso. Pues este selfie ha traído dos años de pleito. Dos años. Dos años de pleito. Un selfie de un mono. O sea, son cuestiones que, que a veces están. Y todo es porque, porque se intenta responder a esa pregunta. ¿De quién es la fotografía? ¿Un selfie de un mono de quién es? ¿A quién le pertenece? ¿A quién debéis imaginaros que vosotros sois periodistas, que habéis encontrado la noticia esta y tenéis que pedir permiso para la utilización de esta fotografía? ¿A quién le pedís permiso? ¿Quién diríais que tenéis que pedir permiso o que la foto es del mono? ¿Alguien se atrevería a decir que la foto es del mono? Al chavos, levantar al la chavos, mano, chavos, eh, chavos, si no... Chavos, no. Chavos. Y no os cortéis porque al final... <laughs> Fernán, de del mono. ¿Quién diría que la foto es del fotógrafo? Del que el AMRA... Es verdad, buena pregunta. La cuestión es que es un fotógrafo que va donde están los macacos eh, para hacer, sí, para hacer un reportaje y los macacos le él cuenta, él cuenta que los macacos le roban, le cogen la cámara y empiezan a jugar con ella y en una de esas cosas... De esas veces que le dan al obturador, que le dan a esto, sale esta foto. O sea que la foto que él dice, porque también aquí a veces es cómo se cuenta la historia, que la foto es suya. ¿Quién diría que la foto es del fotógrafo? Ahora las ahora. Sí, pero ¿no? Él dice, claro, a que hay, que contarse, hay que hacerle caso que, al único que estaba ahí, que era el fotógrafo. El fotógrafo dijo que es un selfie. Y yo le creo por una cuestión que voy a contar al final. Yo le creo, porque si no, no lo dice. Pero bueno, ¿quién diríais, esta foto, para responder a la tercera pregunta, esta foto se publicó en la Wikimedia, que la Wikimedia es la parte gráfica de la Wikipedia, y todo viene porque el fotógrafo se, se queja a Wikipedia que están utilizando esa imagen sin sus derechos? Wikipedia... Eh, Hace lo de siempre, ve esa fotografía y la sube a su sitio. Y el titular de los derechos se queja. De hecho, él plantea un pleito en California que se, ha que se ha resuelto a principios de este año, como digo, dos años, contra Wikipedia por la utilización de su imagen. Hay que ser conscientes que cuando subimos algo a las redes sociales, cuando subimos algo a Internet, hacemos lo que es la mayor mentira de Internet, que son aceptar las condiciones. Y que cuando aceptamos las condiciones, estamos cediendo los derechos. ¿Quién diría entonces en este caso que Wikipedia Wikimedia es titular o que tiene. o hay que pedirle permiso a ella? Y yeah, a ahora. Uno, dos. Iru, lao, Bost. bost. Al fondo también. Bueno, seis Se o acercan, siete. siete. ¿Y quién diría que la foto es de. o sea, que no es de ninguna de los anteriores o que la respuesta no es esa o, o lo que se O ya. No ah, lo sé, no contesta. no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, ¿no? Pues bien, como digo, son dos años de pleito. Y una respuesta al principio de la oficina de copyright de 900 folios. 900 folios por una fotografía. Claro, el fotógrafo dice, oye, esta foto eh, que son las que más puedo monetizar, que realmente estoy monetizando, aquí no se ve muy bien, pero tal. Y de hecho, llevamos dos años hablando, o año y pico, hablando de esta foto, con lo cual es una foto para ellos importante. Pues bien, el tribunal dice que los... Animales no tienen derechos de autor, con lo cual la foto no es de nadie, con lo cual en cierta forma podemos utilizarla absolutamente todo, con lo cual la foto no es del fotógrafo, la foto no es de, de ella, de la macaca, sino que no es de nadie. Es decir, es un, un caso de, de como cuando un elefante pinta con la trompa una imagen no tiene propiedad intelectual. Claro, el fotógrafo, por eso digo. Al fotógrafo, maldita la gracia, que si él, cuando él contó la historia, decir que es un selfie o que se lo han quitado porque él ha ido contra sus propios derechos. Si no llega a decir que es un selfie, la foto es suya porque él es el que ha dado al obturador. Y él es el que lo ha captado. O podría decir, ahora se está discutiendo también el tema de las performances de tal no, es que yo les dejé y eso es una, una creación artística así. Pero como la historia la cuenta él y se cuenta así, él mismo se carga entre comillas la posibilidad. Pero para que veáis que no es sencillo muchas veces también dar con quién es el autor de una fotografía, con quién tendríamos que, que negociar en este tipo de situaciones. O en este caso, es un también ya pasó hace mucho tiempo, este es otro selfie. No sé si os suena. Fue uno de los selfies más retuiteados de la historia de Twitter hasta hace poco tiempo, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿A quién pediríais permiso para la utilización de esta fotografía? Imaginaros, vuelvo a lo mismo, que sois un medio de comunicación, que habéis visto este selfie que lo queréis poner en vuestro en vuestro periódico. ¿A quién tienes que pedir permiso? ¿A quién pediríais permiso? De forma rápida. ¿Quién le pediría? En este caso no se ve bien, pero el tweet de Ellen dice que el brazo de Braz es más largo. Y el que hace la foto es Brad Bradley. Vale. ¿A quién le pediría derechos a Ellen de Generis, que es la presentadora, que es la que es su móvil? Es la dueña del teléfono. Vale. ¿Qui ¿Quién diría que es Bradley? Una, dos, hermanos ahí. ¿eh? ¿Quién diría que la foto es de Twitter? O ninguna de las anteriores. O algo. Pues ¿a quién tendríamos que pedir permiso? Efectivamente, lo más fácil quizá es ir a Twitter, porque cuando subimos, como he dicho antes, estamos cediendo a Twitter, con lo cual, oiga, Twitter puede utilizar, lamentablemente, pues o tienes un contacto en Twitter, que igual lo tenéis, que igual alguien se tiene, Twitter tal, tienes, igual te permiten, o lo normal Twitter te dice, oiga, usted váyase al, al autor de la fotografía y pídale permiso. ¿no? En este caso, nuestra propiedad intelectual dice que el autor de fotografía es el que da el botón, ¿Quién ha dado al botón? ¿Quién ha dado al botón? Bradley. Con lo cual es, oye Bradley, ¿me dejas utilizar la fotografía? A mí ese día no me cogió, con lo cual En fin, hay que ser conscientes, pongo este tipo de casos para saber cuando tenemos que hacer lo que se llama una diligencia en la búsqueda, tenemos que ir a buscar quién es el autor o quién es el titular de los derechos y no nos y no me vale la de la he encontrado en internet. No. Al juez no le vale la he encontrado en Internet. El juez, y en el primer caso que os he dicho del periodismo, dice, no me vale eso. Puedes hacer una búsqueda diligente, puedes intentar bajar, intentar preguntar en Twitter. Ir al, titu ir al que lo ha tuiteado y a ver si a, tra a través de un TM, de un mensaje privado, se pone en contacto y te permite. Es decir, tienes que hacer búsquedas para que realmente eh, consigas dar con el autor. Incluso a veces, dando con el autor de la, auto eh, de, la, de la fotografía, te vas a dar cuenta lo complicado que resume que sea que te, que te autorice o que te, o que te permita la utilización. Pero no vale la de cojo la primera fotografía que tengo. Y la publico. No, tenemos que hacer, tenemos que hacer la, ser diligentes en esa búsqueda. ¿no? Eh, otra cosa que está sucediendo hoy en día y que también, lamentablemente, complica la labor del, de un periodista o complica la labor de cualquier persona que queremos subir una red, unas fotografías a, a, la red, a las redes sociales. ¿no? Eh, el único artículo de la ley que he puesto. Imaginaros que bueno, pues que queréis hacer una imagen de, un, de, un, de una estatua. Pues te dice la ley de propiedad intelectual que las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. ¿Lo entendéis? Una estatua, un edificio que está en mitad de una calle, como dice, permanente que está de forma permanente, no lo puedes quitar, en una parque o en calle. ¿Puedes hacer una fotografía de eso? ¿Qué entendéis? ¿Que sí o que no? Sí, sí, sí. ¿Sí ¿no? ¿Podemos utilizar la foto del Guggenheim? <laughs> A ver, vamos para atrás. ¿La obra es el Guggenheim está en una calle, en una plaza? ¿De forma permanente? ¿Se puede quitar el Guggenheim? Bueno, lo podemos destruir, pero eso luego es otro. No, no quiero destruir nada, ¿no? Pero es permanente. Con lo cual, ¿quién os diría es que podemos utilizar la imagen del Guggenheim? Venga, Escua, Bayez. Bayez, Geyenach. Muy bien. Bye. ¿Quién ha intentado hacer una imagen del Guggenheim y publicarla en internet con, en su página web y haya tenido problemas con el Guggenheim? Igual aquí no. Pues bien. Nos encontramos que el Guggenheim ha registrado en este caso como marca, no propiedad intelectual, el diseño del Guggenheim, Y si quieres utilizar la imagen del Guggenheim les tienes que pedir permiso. Imaginaros que sois que vais a hacer un evento en la Ría de Bilbao, de saltos, que sois una marca importante, y hay un edificio al lado que os pide derechos por eso. Y eres el ayuntamiento de ese, de ese lugar y pagas los derechos por la utilización de la imagen de ese edificio atrás. Es decir, ¿cómo? No habíamos quedado que la ley de propiedad intelectual decía que podíamos utilizar eso pues también es cierto que los abogados que lo que nos dedicamos es a intentar proteger los derechos de nuestros clientes pues se han buscado una fórmula para decir no no por propiedad intelectual usted puede realizarlo pero es que ahora es una marca como coca-cola, como Apple que viene a proteger y no puedes utilizarlo. así que incluso ahora antes de dar al obturador tienes que pensar y ese edificio está protegido. Son cuestiones que encima están complicando hoy en día cómo, podemos, medios, cómo los medios gráficos pueden establecer este tipo de situaciones. En Europa ya hay tres situaciones de esta. Una es el Guggenheim, otra es la, el, eh, la iluminación nocturna de la Torre Eiffel y otra es el auditorio de señor Calatrava en Gran Canaria. Pero claro, cuando ven estos no, nos vamos a ir encontrando que habrá muchos elementos. Pues que artísticos, que cada vez van a ser sido más protegidos. Con lo cual, lamentablemente, algo tan sencillo, y vuelvo a lo mismo, que tenemos dispositivos móviles, que hacemos una foto, que hacemos un selfie, cuando vayamos a publicarlo en un medio de comunicación o incluso en una página web con un mínimo ánimo de lucro, nos tenemos que preguntar: uy, ¿quién sale en esa foto? Uy, y esa imagen, ese edificio, ¿puedo hacerlo? Esto es una verdadera locura. Lo que vengo a decir es que, por eso decía que hay un idioma que hablamos nosotros que va en contra de todo el uso los eh, las capacidades de la tecnología y que esa brecha se está abriendo, pero lamentablemente luego son los tribunales los que aplican la ley a los casos a los casos a los casos que se van encontrando, ¿no? Así que para ir concluyendo, al final también es cierto que traigo casos que son muy sangrantes o que son los casos más específicos, pero mínimamente, que quede claro eh, en, esta, en esta media horita que tengo, es que siempre lo que tenemos que hacer, siempre cuando, no hemos cuando hemos cogido un objeto, una imagen, un vídeo que no es nuestro, mínimamente lo que nos obliga a la normativa es a citar. Oye, ¿de quién es esto? Como autor, a mí me gusta que mi imagen... Que mi vídeo, que mi presentación, que está en licencia Creative Commons, por lo menos se me cite. Oye, Jorge es el autor de esto. Eh, fulanito de tal es el autor de esta fotografía, mínimamente es lo que tenemos que hacer. Luego ya tendremos que decir. Determinar luego si eso, bueno, es una obra de arte, si no, bueno, si es una obra de propi que tiene pro que tiene protección por propiedad intelectual, y determinar si el titular de los derechos puede darnos, no puede darnos, o si nosotros que, que somos un medio de comunicación, nos juzga la libertad de prensa y tal. Bueno, eso ya son discusiones o disquisiciones jurídicas en las que entramos, pero mínimamente que quede claro que no se puede coger o no debiéramos coger la primera imagen que nos encontramos, sino que tendríamos que hacer búsquedas de quién es ese autor. A posterior, una vez que estamos seguros o más o menos nos ha quedado claro que es el autor, utilizarla y siempre citarla. Y también no queda... No queda nada mal de todas formas preguntarle, mandarle un email y decirle o un DM o por la. Oye, ¿puedo utilizarla para este medio? Oye, ¿puedo utilizarla para no sé qué? Y seguramente luego así nos evitaremos ese tipo de disgustos. Porque lo que yo me he encontrado también con muchos fotógrafos, con muchos autores, es que lo, lo único que quieren saber en muchos casos es para qué se va a utilizar y cómo se va a utilizar y seguramente te lo van a autorizar. Y luego, si no también, pues existen los bancos de imágenes, de pago, de otro tipo de situaciones. Pero no nos arriesguemos porque al final hay que ser conscientes que nosotros, en un momento dado, podemos ser fotógrafos, podemos generar esa imagen, que nos, gu como nos gusta que nos tratasen en ese momento y luego, por otro lado, también somos los reutilizadores de esa situación, con lo cual eh, intentemos hacer lo que a nosotros nos gustaría que nos hiciesen con nuestros propios objetos. Listo. Bye. Galdera, te la ¿de Chauat. Seguro, Argasi seguindo tu time a Galdera o a la Iquela. Va, va, Tor. Micrófono archeberta, ninguno anda. E, Tente tu Mercedes, va. Escargasco. Sapaldo de Uki Piscate en Botoya. Piscate en dute... oh, Sí, hola. Eh, cuestiones legales sobre fotografía. Eh, creo que a todos nos interesa un poco el tema de la infancia, de cómo. Lo... Tratar fotos de niños, todos entendemos que no se puede sacar fotos de niños, hay que pedir permiso, pero en el tema es como fiestas de pueblos, danzar y chiquis y demás, ¿cómo queda la cuestión? ¿Cómo podemos tratar el tema de la infancia en los medios? complicada lamentablemente y cada vez más complicada porque bueno pues porque la normativa la normativa está allí hay que ser conscientes que los menores son un bien jurídico protegido mayor que los adultos y que en cierta forma son los padres tutores o incluso las autoridades las que deberían controlar ese tipo de uso con lo cual siempre es es cierto que cuando estás en un lugar público eh, se supone que no hay ningún tipo de problemas, porque, oye, es un lugar público, es un sitio donde se puede, donde se puede realizar ese tipo de acción. Eh, es cierto que cuanto más vayas a individualizar al menor, una cosa es que tú saques una foto así y tal, y otra cosa es que le saques al menor. Es cierto que si ya le sacas al menor, ahí sí que tienes que tener mayor autorización de los padres, tutores o representantes o representantes legales. Mientras sea en un sitio amplio, tirada a la mayoría, como quien dice, no hay tanta. Pero sí que es cierto. Que tenemos que tener ese más o menos ese cuidado de la publicación, porque ahí sí que son los menores o incluso, en este caso, la, el Ministerio Fiscal, menores, quien podría actuar de oficio, aunque los padres quieran autorizar para ese tipo de situaciones. Sé que mientras sea en un sitio abierto, y sea, digamos, a la mayoría, al, así en grande, no hay tanto problema. Ya cuando estás individualizando, sí, porque el padre puede decir, oye, que realmente estás utilizando la foto de mi menor para publicar algo que realmente no es lo que, lo que lleva, ¿no? de Ramón. Una práctica cada vez más común en muchos medios digitales consiste en grabar en vídeo la pantalla de un televisor mientras se emite un vídeo determinado. Ocurre mucho con deporte, por ejemplo. Mm pero hay situaciones que te plantean una duda absoluta. Eso entiendo que está prohibido, pero pongamos, <laughs> por ejemplo, que el vídeo muestra el Museo Guggenheim. Entonces, ¿a quién hay que responder? ¿Al Museo Guggenheim o a la televisión que está emitiendo aquel vídeo? Igual es un de, caso un poco... Pero, ¿de, de quién eres? A ver, entre comillas, porque yo soy de... un usuario convencional. Sí. Yo soy sí. Ramos Alaberría. Tomo un, sí. un vídeo... Y lo, y lo pongo en mi, en mi cuenta de Twitter. El sí. vídeo está tomado de Telecinco, que a su vez en Telecinco está mostrando al, video, eh, al, al edificio del Guggenheim. Hay que pasar. Claro, es que son. Es que. <laughs> claro. Es decir, Telecinco supuestamente tendrá autorización para la publicación de ese tipo de imagen. El usuario que ha captado unas imágenes de Telecinco para subirlos está una de dos o tiene los derechos de Telecinco para realizarlo o está infringiendo la propia normativa para hacerlo. Con lo cual el usuario somos infractores. Hoy en día el 99% de las acciones que hacemos en internet somos infracciones. Es decir, yo si grabo algo y lo publico, eh, lo grabo y lo publico. A no ser que tenga autorización de Telecinco, no puedo hacerlo, porque le estoy cediendo a derechos a Twitter de algo que no tengo. Así que pueden ir contra... O sea, el, el Wengen que irá, el Wengen no irá contra ti. Al final esto se basa en algo, en pasta. O sea, ¿a quién, como titular de los derechos, a quién le puedo sacar más pasta? Pues a ese es al que se va. Así. O sea, dicho muy... Muy fácil. Pero es cierto que a veces el usuario tiene que ser consciente que cuando estamos grabando algo y que, no debe, que supuestamente no, no debiéramos hacerlo, también nosotros somos, somos infractores. También la tecnología, últimamente, YouTube, Twitter, lo que hacen es en cuanto ven este tipo de situaciones o tienen alguna queja, cortan, te, te quitan, te borran y ya está. ¿no? Pero al final se basa en ¿a quién le podemos sacar más pasta por la infracción? Pues ese será al que acudamos. ¿Has temporada? motz A Bueno, eh, nosotros en los medios locales, eh, muchas, muchas informaciones y también muchas fotos llegan a través de, por ejemplo, el club de pelota, ¿no? Y te manda una foto. Tú citas como que te lo ha mandado el club de pelota y una persona te dice, no, es que esa foto es mía, yeah. ¿qué pasaría en esa situación? Que suele pasar muy a menudo. Es cierto, tú lo que ahí tienes, también has hecho lo que se dice, tú puedes demostrar que a ti te han cedido, que mientras puedas tirar del hilo y decir, oye, mira, a mí me han pasado esta foto, estos, eh, le hemos citado, es decir, le hemos hecho el trabajo bien, la culpa será de quien te lo ha cedido sin, los, sin, los, sin la autorización del autor. Es cierto que tú, por haber hecho eso, tienes una parte de culpabilidad, pero luego, en la diligencia debida que tú has hecho, puedes decirle, y los tribunales suelen recurrir y decir, no, tú no eres el culpable en sí, entiéndase, sino quien es quien te ha cedido sin la autorización. De hecho, nos ha pasado, y ya con esto termino, algún caso en el que, como medio de comunicación, se le ha pedido al usuario que ha subido la foto, el usuario decirle por TM, sí, sí, cógela la coges, la utilizas y luego viene el verdadero autor diciendo, oye, que esa foto es mía. Claro, pues tienes un problema, lo único que tú puedes responder, oye, mira, es que la hemos encontrado aquí, se lo hemos pedido permiso, lo puedes documentar y tal, y nada. Pero es cierto que hay veces el autor o quien sea o el usuario, como él lo ha cogido de cualquier sitio, él se ve con capacidad de cederlo a terceros o a quien sea, porque como él lo ha cogido, dice, ¿cómo no voy a negar yo que alguien más lo use? ¿no? Así que en eso, mientras vosotros hagáis ese tipo de labor, no hay tanto peligro, siempre y cuando, lo digo, siempre porque por escrito quede algún tipo de constancia, no hay, no hay problema. Bueno, arquivado, vale, gu, cargas es que están a la Irte